Y nos encontramos en la casa de Pilar Rodríguez, ella es empresaria y además que le han otorgado también su mérito a esa labor de que emprendió aquí su negocio, que se trata de un hotel muy espectacular, es un real realmente, porque en esas condiciones para hacer un real que ella misma nos lo va a contar y hemos estado hospedado ahí. Ahora no, porque es la fiesta y estamos en su casa, que nos ha recibido con, vamos, de verdad, con un encanto, una simpatía, nos ha recibido su hijo además, que ha sido un placer de conocer a su familia y que nos sentimos aquí muy a gusto en Tánger. Buenas tardes, Pilar. Bueno, primero darte las felicitaciones por este cumpleaños, tu aniversario y también por estos premios que te han reconocido como empresaria también aquí en Tánger. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a vosotros también y muchas gracias por haber venido en este día tan importante para nosotros. Realmente Tánger es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy bonita, enorme, es muy grande y tiene mucho atractivo, pero ya si vamos a la casbah, que es la parte antigua diríamos, pero mejor nos la cuentas tú, que lo has vivido, que estás casada con un señor de aquí y que, bueno, cuéntale un poquito, vamos a resumir este proyecto, aunque ya te hice una entrevista, pero las personas nuevas que se incorporen a escucharnos y a vernos, que lo puedan hacer también a través de la Radio Mediterráneo y de la televisión de Marbella y a través de internet. Contamos cómo ha sido esta historia tan bonita, que bueno, nos decía un abogado, también amigo tuyo Juan, que era para hacer una película de tu vida. Bueno, sí, Juan es muy amable. Bueno, pues sí, realmente yo me vine hace 11 años a vivir aquí y bueno, es una casa, nosotros compramos una casa, de que era una casa del siglo XIV y la hemos reformado y hemos tardado 6 años en la reforma. Es una casa que ha quedado realmente bonita y la hemos convertido en lo que se llama un riad. Para que sea un riad tiene que tener una serie de características. Una de ellas que tenga la fuente en medio, la entrada de luz arriba y toda la habitación alrededor. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado muy bonito. Arriba tenemos una terraza maravillosa, que es lo mejor del hotel, y donde hacemos unos desayunos muy bonitos y donde se ve toda la ciudad, los 360 grados de toda la ciudad de Tánger. Estamos situados en un buen sitio porque es la casbah, la parte de la fortaleza, la parte antigua de la ciudad. Nosotros estamos justo encima de la medina, porque la parte antigua consta de dos partes, la casbah, que es la parte residencial, y la medina, que es la parte comercial. Entonces está muy bien situado porque se puede ir andando a todas las partes de la ciudad. Es verdad que lo hemos comprobado nosotros mismos y hacer las compritas y comprar los souvenirs. ¿Por qué se le llama un RIA? ¿Qué son las características que tiene que tener para que se le denomine RIA? Bueno, como ya te he dicho, tiene que tener la fuente en medio, tiene que tener la entrada de luz arriba, que es muy muy importante que tenga esa claraboya que se le llama, que es una entrada de luz que viene exactamente para que baje la luz de arriba abajo, y luego toda la habitación alrededor. Y luego la terraza también. La terraza es una cosa muy importante dentro de un RIA porque desde allí puedes divisar toda la ciudad. Y tenéis unos desayunos espectaculares que, bueno, ya pusimos en el anterior reportaje ese desayuno en la terraza de arriba, que se ve todo, se divisa todo Tánger desde una punta hasta la otra. Es increíble desayunar ahí con los productos típicos. Además, es un desayuno típico marroquí, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo en primer lugar le llamo desayunar desde el cielo de Tánger. ¿Por qué? Porque tienes Tánger a tus pies. Estás desayunando y tienes Tánger a tus pies. Entonces es una cosa muy espectacular, que hay que vivirla, desde luego. Y luego, sí, nosotros servimos un desayuno típicamente marroquí, con los rice, con los magrebs. Nosotros no queremos un desayuno normal como en todos los hoteles, como cualquier sitio, sino servimos un desayuno total y absolutamente marroquí, en el que se sirven las cosas típicas de aquí, con las mermeladas, con el aceite marroquí, con todo lo más típico que hay en este país. Realmente, si volvemos a lo que es el centro del hotel, de sus habitaciones, su decoración, nos recuerda pues un pequeño palacete y la decoración es espectacular, eso es mano tuya totalmente, ¿eh? Tiene tu sello, Pilar. Sí, bueno, sí, un poco sí, pero sobre todo nosotros hemos tenido un decorador que era un señor maravilloso, se llamaba Regis Milcent, era un francés que vivía aquí en Tánger. Desgraciadamente murió, pero ha sabido combinar muy bien, como yo siempre digo, lo occidental con lo árabe, porque como ya muchos telespectadores sabrán, lo árabe algunas veces puede parecer un poco recargado, y entonces él supo ponerlo de una manera sencilla, pero que esté siempre presente todo lo marroquí, o sea, todos los arcos, las musharrabías, las ventanas, todas las maderas, todas las telas, todo es especial, todo es una combinación de lo occidental y de lo árabe. Bueno, pues ya estamos aquí en tu casa, que es espectacular también, tiene unas vistas divinas. Y hoy con amigos, ¿cuántos invitados vienen a tu cumpleaños en esta ocasión? Pues mira, yo creo que sobre unas 200 personas vendrán esta mañana, esta tarde.
muchos invitados, sí. Muy buenos amigos, te quieren muchísimo la gente y tú también a ellos, claro, una malagueña, bueno, que ha traído aquí, bueno, pues fíjate, una empresaria que te han reconocido hace poquito, ¿no, Pilar? Sí, el año pasado el Instituto Cervantes me eligió como mujer empresaria española para presidir, o bueno, para dar una conferencia en el Cervantes, que en el Día de la Mujer Trabajadora. Y este año creo que también en el Colegio Español también nos van a reconocer como, bueno, me van a reconocer como mujer empresaria española también para el Día de la Mujer, con lo cual es un gran honor para mí, claro. Sí, la verdad es que te llevas un gran trabajo y estás siempre en todo, y con lo cual hay que reconocer estas cosas, este trabajo. Pues feliz cumpleaños una vez más y vamos a disfrutar contigo, tus amigos y tu familia, por supuesto, en este día tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, a vosotros y a todos los telespectadores. Vamos a hablar con Ana Cabello, que es amiga de la anfitriona, también de Pilar, y que hemos coincidido en este bonito RIA, y que bueno, que tiene toda la simpatía y todo el arte del mundo. Ya coincidimos antes en el barco, casualmente, y bueno, vamos a hablar con ella. Ella vive en Marbella y es cantadora, me dice, aunque ella toca todos los palos y canta divinamente, vamos, lo que le pidas, ¿no? Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, enhorabuena por tu boda, que sé que te acabas de casar, que está aquí tu chico, Sí, además son primos y marrimos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal esto de cante y eso de tú desde chiquitita? Pues sí, eso es algo que uno no lo puede aprender, eso se nace, y la verdad que esa herencia me han dejado mis padres. En mi casa cantamos todos, mi hermano también. Y nada, pues hoy en día pues me dedico a esto, a lo que me da, porque la verdad que el mercado está bastante complicado, sí. Pero en Marbella quizás sí, no hay más. Sobre todo lo que ahora mismo más suerte estoy teniendo en hacer cosas privadas de familias que ya tengo bastante conocidas y... Para bodas y eso, sí. ¿No? Para fiestas privadas. Fiestas privadas de cumpleaños, algún evento que un bautizo, que lo hacen todo en casas privadas y tal. Y aparte, bueno, pues tengo algún que otro bar y tal, que siempre hacen cositas los fines de semana y también cuentan con nosotros.
Bueno, tú eres amiga de Pilar, ¿no? De sí. Hace tiempo que la conocí ahí. Sí. Y hoy a celebrar con ella el cumpleaños. Bueno, hoy hemos hecho un pequeñito esfuerzo que no nos ha costado mucho, pero hemos tenido que dejar a nuestros niños con los abuelos y por supuesto no queríamos faltar a esta estupenda velada. Y sí, ella fue profesora mía de inglés hace unos 15 años. ¿Te ha parecido el Riad? Bueno, algo magnífico, algo entrañable y que os invito a todos a que vengáis a conocerlo porque es un sitio de ensueño. Bueno, verdad que te lo vas a venir el cumpleaños, que aquí estaremos todos aquí brindando. Bueno, está tu marido, vamos a también a saludarlo. Bueno, preséntanos a tu marido, que no lo ha presentado. Bueno, pues aquí tenéis a mi bellísimo marido, Ricardo. Bueno, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el Riad de Pilar? Eso es como un sueño hecho realidad, es muy bonito, una maravilla. Bueno, estupendo, ¿no? Habéis disfrutado la estancia, todavía os queda un día por disfrutar. Sí. Y habéis ya las compras y todo, ya lo habéis hecho, ¿no? Y en Tánger. Hemos dado un paseo, hemos visto lo típico de aquí, la gente cómo vive, cómo disfruta incluso de cualquier cosa y hemos cenado muy bien, estamos muy a gusto. Bueno, tú ya habías venido aquí a Tánger a jugar al gol, porque eres jugador de gol también, ¿no? Exacto. ¿Cómo están las instalaciones de gol aquí en Tánger? Está muy bien, un sitio tradicional, porque esto era una colonia de ingleses y los ingleses montaron todo este campo y es un sitio muy bonito. Que disfrutéis, ¿vale? Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Chao. Bueno, vamos a saludar a José Luis y a los amigos de Marbella que han venido también a felicitar a nuestra amiga Pilar. Y bueno, José Luis, hemos coincidido en algunas otras ocasiones aquí en Tánger, ¿eh? ¿Qué tal? Unas cuantas veces, sí, señor. Sí, verdad, bueno, tú ves que te gusta mucho Tánger también. Yo es que vivo también aquí. Vivo en Marbella y vivo aquí. Manuela, la que no hemos visto hoy, que también. Manuela tenía lo de Miss Mundo, que era en Estepona, etcétera, etcétera, y entonces no podía venir. Lo mismo parece, ¿eh? Manuela, ya sabemos cómo es. Bueno, un mensaje para la amiga Pilar, que hoy cumpleaños. Que muchísimas felicidades, que siempre su casa es la mejor de Tánger, es una anfitriona de primera y siempre lo pasamos genial con ella. Y con Asir, es una familia maravillosa. Gracias. ¿A vosotros? Bueno, vamos a hablar con Irisa, que también es amigo de Pilar y la hemos visto que la ha saludado, la ha felicitado por su cumpleaños, Irisa. Sí, la felicité y bueno, que está por supuesto guapísima y nada, es que la primera vez que vengo. Mi esposa sí estuvo el año pasado, así que bueno, nada, que la felicito y enhorabuena y que nada, que sigue cumpliendo y estando siempre joven. Ya está. Muchas gracias. De nada, gracias. De nada. Bueno, pero hemos compartido un desayuno en el Riad de Pilar. Hemos estado ahí juntas y ahora en este cumpleaños tan bonito, y yo sé que te aprecia muchísimo Pilar y viceversa, Magdalena, en este cumpleaños, que es tu amiga común, pues me gustaría que dijera unas palabras especialmente para ella. Bueno, sobre todo, aunque sea utópico, pero muchísimas felicidades. Yo creo que cuando se cumple año tenemos que mirar para atrás y ver cuánto hemos avanzado en madurez, cuánto hemos vivido, lo feliz que hemos podido ser, también aprender de la experiencia negativa, y en nombre de todos los que hemos venido de Sevilla y de Málaga, te deseamos lo mejor, porque eres una mujer muy trabajadora, muy valiosa, una gran profesional y te mereces triunfar en tu profesión, en tu negocio. Y a la vista de todas las personas que están aquí celebrando contigo tu cumpleaños, se ve que lo haces muy bien. Muchas felicidades, Pilar. Gracias, Magdalena. Gracias a vosotros. Bueno, por fin podemos hablar con el esposo de la anfitriona de Pilares. Se trata de Asis, que es encantador, siempre nos recibe fenomenal. Y bueno, hemos disfrutado de este gran hotel, que bueno, que fue un proyecto
que al fin dio su fruto y ahora ya funcionando fenomenal. Hoy el cumpleaños de Pilar, ¿qué le dirías? Unas palabras a tu esposa. La felicito enormemente y que le expreso que la quiero muchísimo, ya lo sabe muy bien y llevamos muchísimos años juntos y seguiremos siempre juntos. Y que le deseo lo mejor, es una mujer guapísima, fantástica, gran corazón, ama a su familia y vive para nosotros y... ¿Qué le has regalado? Una sorpresa, todavía no le he dado todavía, luego, sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y también en el Riad, que hemos estado muy a gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir, estar con nosotros en este día tan maravilloso, histórico para nosotros. Gracias. Bueno, así también nos quiere presentar a alguien hoy. Sí, mi gran amigo Anwar Majid, que es un gran tangerino, una institución en Tánger, una gran persona, que es el presidente, el creador, el fundador de la Universidad Americana en Tánger, una nueva universidad que tenemos en Tánger, que estamos muy orgullosos de esta universidad, y él que la lleva. Pues enhorabuena, porque era algo que hacía falta en Tánger, no había ninguna. Claro, es la primera en Tánger y en Marruecos también. Somos el primer campus de universitario de una universidad americana aquí en Tánger. Somos muy felices porque queremos juntos, como Aziz, como ves, queremos ayudar a la resurgencia de Tánger como ciudad metropolitana, internacional, que tiene conexiones con España, Francia, Estados Unidos también, ¿por qué no? Muchos alumnos. Ahora acabamos de empezar, tenemos ahora 19, cada semestre tenemos como 20, 22, 23, pero con el tiempo tenemos más estudiantes porque tenemos la capacidad de tener como 56, 55. Muy bien, pues hoy es el cumpleaños de Pilar y queríamos que le dieras un mensaje para la anfitriona, para Pilar. Pero somos gran fans de Pilar, muy, muy buenos amigos, la queremos mucho, mucho, mucho. También, claro, Aziz, muy buen amigo, un gran amigo mío, tangerino, tanjabi como yo, juntos vamos a hacer de Tánger la perla del Mediterráneo. ¡Qué bonito! Bueno, pues, de verdad, felicidades por la universidad y seguimos disfrutando del cumpleaños de Pilar. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Antonio se fue de Marbella, aunque va también de vez en cuando, pero que se ha hecho aquí de Tánger y ya es más tangerino que los de Tánger, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Bien, bueno, compartimos amigos comunes, hoy el cumpleaños de Pilar, has venido a felicitarla, ¿no? Claro que sí, aquí somos una familia todos. Todos los españoles que vivimos aquí en Tánger, pues me parece muy bien. Bueno, ¿qué le de tus deseos para Pilar en este día? Hombre, que tenga muchas felicidades y de que lo celebre bastante bien como lo está celebrando. ¿Vas a abrir un negocio aquí en Tánger próximamente? Sí, estamos esperando a ver si ya lo abrimos para el mes que viene. Bueno, que nos apuntamos, ¿eh? Vale, pues ya te avisaré de la inauguración, ¿vale? Venga, gracias. Venga, a ti, a vosotros. Venga. Bueno, Ana, que le hemos hecho la entrevista, le acabamos de hacer la entrevista, que le ha hecho esas felicitaciones a Pilar, pero digo yo, ¿qué música le pondría para este cumpleaños a Pilar? ¿Cuál sería la nota musical para este momento, Ana? Hombre, yo en mi recóndito pensamiento he tenido una composición de un fandanguito para ella, que, bueno, es para ella, pero si como no me va a escuchar, lo puedo cantar a vosotros. Hombre, sorpresa que le vamos a dar en el vídeo. Me dais el visto bueno. Y el fandanguito dice así. Hoy cumple una amiga mía, cumple otro año más de vida. Te deseo de corazón lo mejor que hay en el mundo. Salud, trabajo y amor. Que lo tienes todo, eres guapa, eres simpática, eres inteligente, tienes ese pedazo de voz. Una mijita de espuma y un pa' acá y un pa' allá, esta es una momona. Qué idea, bueno, qué regalazo para Pilar. Muchas gracias. Gracias. Un encanto, un besito. Nos vemos en Marbella. Seguro.
Hablamos con Nadia, muy amiga también de esta feliz pareja de Pilar y Asís. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bienvenidos bien. Aquí a Tánger. Que por lo visto Tánger acoge a todo el mundo, les encanta y siempre seréis bienvenidos aquí. Y bueno, ¿qué para esta? A Pilar, pues que le deseo lo mejor porque es una persona maravillosa, a pesar de que es guapa, servicial, buena amiga de sus amigos, le deseo lo mejor para ella y sus hijos. Bueno, yo vivo en Marbella. ¿Qué tal está por aquí para pedir un préstamo aquí en el banco? Porque tú trabajas en el banco, no te voy a decir cuántos españoles tiene en cuenta, pero ¿cómo estaría aquí para pedir un prestamito para comprarme aquí una casita aquí en Tánger? Pues lo intentaremos, intentaremos ayudarte, pero la verdad es que no, ahora mismo no tengo ni idea, pero no creo que sea difícil para cualquier persona que venga a Tánger a trabajar o a pedir, a abrir una cuenta en el banco, a pedir un préstamo, siempre le intentan ayudar en lo que se puede. Claro que sí, bueno, la cosa está en todos los países. Bueno, le ha puesto en un compromiso, Nadia, pero acá tiene una culpa así, que no. Así, ya. No es culpable. No, siempre seréis bienvenidos, de verdad. Gracias. Se os quiere mucho. Muchas gracias. Y que vayáis bien siempre, que llegue, que vengáis más. Claro que sí, ya repetimos. Vale. Thank you.
Que sí que eres bonita. Muchas gracias.